Bienvenidos a Ed, Knows and Sue's Draws. En el Día de Muertos, la flor de cempasúchil se convierte en un componente fundamental. Esta flor, cuyo nombre proviene del náhuatl cempasúchil y significa flor de 20 pétalos, se ha convertido en todo un símbolo de la ofrenda de este día tan importante. ¿Sabías que se dice que el olor de los pétalos marca el camino que tienen que recorrer las almas de los difuntos hacia su ofrenda en el mundo de los vivos? Esta leyenda de temática amorosa trata de explicar cuál es el origen de esta flor tan especial. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existieron una niña llamada Xochitl y un niño llamado Huitzil. Ambos crecieron juntos y pasaron mucho tiempo unidos durante la infancia. Incluso iniciaron una historia de amor durante la juventud. Un día decidieron subir a lo alto de una colina, allí donde el sol deslumbraba con fuerza, pues sabían que allí moraba el dios del sol. Su intención era pedirle a Tonatiuh que les diera la bendición para poder seguir unidos. El dios Sol aceptó y bendijo su amor. Pronto, la tragedia llegó a ellos cuando Huitzilin fue enviado a participar en una batalla para defender a su pueblo y tuvo que separarse de Xochitl. Pasó un tiempo y Xochitl se enteró de que su amado había fallecido en el conflicto. La muchacha sintió tanto dolor que le pidió a Tonatiuh unirse con su amado en la eternidad. El dios del sol, al ver a la joven tan apenada, decidió convertirla en una hermosa flor. Así que lanzó un rayo dorado sobre ella. Después, creció en la tierra un botón que permaneció cerrado durante mucho tiempo. Un día, apareció un colibrí, atraído por el aroma de la flor, y se posó sobre sus hojas. Fue entonces que la flor se abrió y mostró su color amarillo, como el mismo sol. La flor había reconocido a su amado Huitzilin, el cual ahora tenía forma de colibrí. Cuenta la leyenda que mientras exista la flor de cempasúchil y haya colibríes, el amor de Xochitl y Huitzilin vivirá por siempre. ¿Conocías esta maravillosa leyenda? ¿Quisieras descubrir alguna otra? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!